Bienvenidos a Fútbol que Arde. Esta semana, La Volpe tuvo un debut soñado y gana el clásico capitalino. Además, Chicharito sigue callando bocas con un hat-trick en el Leverkusen y Cristiano Ronaldo hace otro mega berrinche para variar. Todo esto y más aquí en su programa favorito. Yo soy Joaquín Kardashian y ¡comenzamos! Pues sí, fue el clásico capitalino y después de tantas expectativas, después de que Palencia lo calentara desde antes, de que Rubens dijera que nunca diéramos por muerto al América porque siempre iba a estar luchando, de que Pumas sacara esta finísima playera, colección otoño o invierno, acá muy bonita sobre paternidades y el América, y de que el mismo América y el Estadio Azteca pusieran sonido local para callar a la rebel y que no se escucharan, el único que no se estuvo con tonterías fue La Volpe, paró bien al equipo y en los primeros 5 minutos mató el juego. A La Volpe le bastaron dos cosas para llevarse el partido y ganarse la afición del América en su segunda etapa con el equipo. Meter dos goles al arranque del partido y después echar todo el camión para atrás y poner una defensa que no dejó pasar nada. Pumas y Palencia salieron dormidos y no les fueron suficientes 85 minutos después para remontar un partido o de mínimo empatarlo. Pero de verdad, ¿esto significa que ya el América está levantando vuelo, como dicen por ahí, y que ya se van a llevar al menos un título en el centenario? La neta, no se engañen, americanistas, esto no significa nada. Pero la verdad es que terminaron pidiendo la hora y comiéndose las uñas hasta de los pies porque Pumas estuvo a nada de meter el segundo y en una de esas hasta el tercero y llevárselos. Porque si no hubiera sido por los errores del principio, por la inconsistencia de la delantera de Pumas, que la verdad está cada vez peor, y hasta por esas jugadas dignas de una película del chanfle, de rebotes, de una serie de cosas extrañas que impedían que el balón entrara a la portería, América no hubiera ganado. Sí, fue un buen partido, al principio La Volpe paró bien al equipo, pero esto no significa que los va a llevar a la gloria. Hay que esperar y dejen de andarse ya, por ejemplo La Volpe súper ensalzado diciendo que pues es que a Palencia le falta mucha experiencia y le faltan cosas por aprender. Fue un partido también de coincidencias, la verdad, y sí, ganaron, pero este partido no lo es todo. Claro que Palencia ya salió con el rabo entre las patas después de todo lo que dijo antes, ahora pues que sí, que no hay partidos con resultados justos ni injustos y que esta vez les tocó perder. Pues sí, Paco, les tocó perder porque tu ofensiva no sabe definir, porque no tienen delanteros que puedan meter goles cuando se necesitan meter goles. Pero bueno, al menos por ahora el clásico capitalino fue amarillo, festejen americanistas, ya no se monen tanto, ya no nos asalten tanto y ya váyanse ahí felices porque ganaron. Y La Volpe, pues sí, felicidades bigotón, ya vete con tus podólogas porque por lo menos ya te ganaste la afición y eso después de lo que dejó Ambriz es muchísimo. La gracia de Chichadios se volvió a hacer presente en Alemania con un hat-trick, nada más y nada menos, tres golecitos que se llevó Javier Hernández para ganar el partido entre el Mainz y el Bayer Leverkusen. Definitivamente lo que más nos gusta a los seguidores de esta religión de Chichadios es cómo calla bocas. Porque después de que le dicen tronco, que nada más es un cazabolero, que mete goles de puro churro, pues los meterá como sea, pero Chicharito se puso a un gol de 100 en Europa. La Bundesliga, la prensa alemana, el guapísimo Miguel Layún y hasta Vidic ya elogiaron a Chicharito por su gran actuación. Otro que no estaba tomado cuando lo dijo, pero ya también lo elogió, fue Marco Fabián, quien por cierto, también callando a todos sus haters, que hizo meter un gol y después tomarse un shot de tequila. Nada, cierto, nada más metió. Pues más felices no podríamos estar por nuestro Chichadios y también por Marquito Fabián, la verdad nos vamos a echar unas en su honor, porque siguen haciendo las cosas bien, siguen llevando lejos al Leverkusen y al Frankfurt y la verdad es que siguen dejando el nombre de México alto allá en las Europas y ya como dice nuestro presidente Enriquito Peña Nieto, las cosas buenas casi no se cuentan, pero cuentan mucho, la neta. Y otra cosa que no es tan buena, pero también hay que decirla, es lo que nos regaló Cristiano Ronaldo este fin de semana. ¿Qué hizo? No metió gol, tampoco dio asistencia, tampoco le regaló su playera a un discapacitado como Neymar. No, lo que hizo fue hacer un berrinche, otro de sus famosos ya conocidos llamados enojos, pataletas, ya saben, de aventar cosas, chillar, amenazar, tirarse al piso. Y es que en el partido del Real Madrid contra Las Palmas, Zidane dijo, son Las Palmas, vamos ganando 2-1, ya se va a acabar el partido, jugamos partido de Champions esta semana, pues voy a sacar a Cristiano Ronaldo.
A Cristiano Ronaldo esto no le pareció para nada, aventó cosas, dijo groserías, salió ahí con una cara de coraje que de verdad no podía con ella, veía todo con odio y no, hizo una cosa bárbara. Vamos a ver un fragmento. No, es que ni mi primito de 5 años. Y la verdad, si nos ponemos un poquito del lado de CR7, hasta lo podríamos entender, no es tan difícil. Cristiano, la verdad, se rifa más en los últimos minutos de los partidos porque tiene mayor condición física y aprovecha esos atributos para marcar ya cuando están todos cansados. Y no solo eso, sino que debe estar bastante frustrado porque en todo lo que lleva del Real Madrid, este ha sido su peor arranque. Lleva un solo gol en 6 jornadas. Sí, influye la lesión, no jugó los primeros partidos, pero de todas formas está mal. Cuando jornadas anteriores ha empezado ya a esta altura con 10 goles, 12 goles. Un solo gol para Cristiano Ronaldo, por supuesto que le frustra que lo saquen contra un partido como Las Palmas, que aparte de todo, el Madrid terminó empatando. Por ese lado, hasta podríamos darle un poco la razón, pero ya es excesivo. No es la primera vez que lo hace. No es la primera vez que Cristiano da como este golpe de ego a su técnico, a quien no podría hacerlo, porque finalmente es la autoridad en el equipo. Lo hizo con Pellegrini y lo hizo con el mismísimo Ferguson, porque a Cristiano Ronaldo le gusta jugar todos los minutos, todos los partidos, le gusta ganar. Parece que no va a afectar y que la verdad Zidane no le va a dar importancia y no lo va a sentar por esto ni lo va a castigar, pero son cosas que no puede pasar, son cosas que no puede pasar cuando eres de los mejores jugadores del mundo, cuando todos los ojos están en ti y cuando llevas de alguna manera el estandarte en tu equipo. Son por estos detallitos y hay que decirlo que Cristiano Ronaldo no da el salto a ser de verdad el mejor del mundo. ¿Y qué aprendimos esta semana en Fútbol que Arde? Que a veces hacerle caso a tus mayores, aunque parezca que ya se les van las cabras para el monte, está bien y te puede hasta salvar. Ya ven a Tomás Boy, que Billy Álvarez le dijo que cambiara la alineación, que cambiara la escuadra, y logró al menos el empate contra Tigres, que el partido todos pronosticábamos que Tigres iba a mega matar ahí a Cruz Azul, y pues ya, se salvó una semanita más nuestro querido jefecito Boy. Que más vale tarde que nunca, ya ven a Pogba y al Manchester, que después de tanto se dijo, tanto se criticó, por fin anotó el francés y golearon 4-1 a los campeones. Pobre Leicester, la verdad sí nos duele, pero bueno, Mourinho ya pudo dormir bien, Pogba también y ahí va, ahí va. Y que hacer berrinches y enojarte cuando eres Cristiano Ronaldo se ve muy mal, pero cuando eres Agustín Marchesín se ve mucho peor, porque el argentino no solo se enojó, porque le metieron 2, se puede enojar consigo mismo porque se comió 2 goles. Se pudo enojar con Xolos porque pues ellos fueron los que le metieron los goles. Pero no, se enojó con su compañero Jonathan Domínguez, le reclamó, lo empujó y al final si no lo agarran, me lo mataba ahí. ¿Qué sé? ¿Es que le están enseñando a sus hijos? Esto fue todo en el Fútbol que Arde de esta semana. No olviden suscribirse, compartir, darle like, dejarme ahí sus comentarios. No los leo la verdad, pero pues desahóguense, escríbanle ahí. Yo soy Joaquín Kardashian y nos vemos la próxima semana.